Buenas noches en América y buenos días acá en Europa. Les damos la bienvenida en este día a la jornada de oración por los sacerdotes del mundo entero. En esta ocasión estaremos rezando unidos por los obispos, sacerdotes, misioneros y religiosas, y por más vocaciones a la vida religiosa en Alemania y en el mundo entero. Queremos agradecer al padre Alejandro Espejo que nos acompaña esta mañana desde Altötting. Y ahora nos expondrá a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. También queremos agradecer al grupo Maica que nos acompañará desde Colombia con alabanzas durante esta jornada de oración. Y por último, queremos agradecer a cada una de las personas que desde diferentes regiones de Alemania rezarán el rosario con nosotros, unidos en una misma petición. Señor Jesús, confiados en tus promesas como lo anuncias en tu evangelio, les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con la pena del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que enseñaste los corazones de los fieles mediante la luz del Espíritu Santo, permítenos, por la gracia del mismo Espíritu Santo, que siempre seamos realmente sabios y siempre nos regocijemos en su santo consuelo a través de Cristo nuestro Señor. Intenciones especiales de oración. Oremos por la Iglesia de Cristo en la tierra, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Oremos por todos los pastores de la Iglesia para que puedan conducir a sus rebaños a los brazos del Padre. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Actos de alabanza y reparación. Para prepararse a rezar los misterios dolorosos del Santo Rosario, primero hacemos un acto de alabanza y reparación. Que el nombre sacratísimo, digno de toda adoración, incomprensible e inefable de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, adorado y glorificado, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Pongamos en nuestra mente la santa faz de Jesús, nuestro Señor. Él dijo: al ofrecer mi faz a mi Padre eterno, nada será rechazado y se obtendrá la conversión de muchos pecadores. Padre eterno, te ofrezco la adorable faz de tu amado Hijo, para honra y gloria de tu nombre, por la conversión de los pecadores y la salvación de los moribundos, especialmente en toda Alemania y en todas las ciudades de este mundo. Amén. En estos momentos, el padre Alejandro nos hará una oración y después
A continuación, el grupo Maica nos acompañará con una alabanza a nuestro Señor. Julián. Hola. En el silencio de mi interior, cuando no tengo a nadie, el amor que tú me das es incomparable. No lo puedo explicar, tan solo dejo que me ames. En las noches y al despertar, tan indispensable. Irresistible como el agua cuando no acaba la sed. Es tu amor tan indestructible como el barro que tus manos moldeó. Es tu amor que no hay otro igual. Un amor diferente, es tu amor que no hay otro igual. Un amor diferente. Creo en un Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto de Getsemaní. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor arrodillado en el huerto de Getsemaní y ver sus santos poros abiertos tras derramar su preciosísima sangre, oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en cada uno de tus poros abiertos durante tu santo dolor y agonía a todos los que están en los medios de comunicación, especialmente aquellos que creen y deciden lo que nosotros y nuestros hijos vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía, la perversión, la inmoralidad, la falta de pudor y lo oculto en las películas, internet, revistas y sobre todo en la televisión. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Amén. Vater unser in Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, os perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, a nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, María, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, María, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, María, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, María, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor encadenado a la columna de la flagelación y ver su santa carne abierta y desgarrada, oremos. Oh, Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas y pongo dentro de cada una de las heridas más abiertas y profundas en tu santísima espalda, que en una dejó expuesto tu sagrado hueso, a todos los líderes del mundo y a aquellos que se encuentran en el gobierno y la política, especialmente a aquellos que buscan coartar la libertad. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Amén. Vater unser in Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que gruce seis tu María, vol der nare, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter den Frauen, und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruce seis tu María, vol der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter den Frauen, und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruce seis du María, vol der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter den Frauen, und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que gruces seis du Maria, vol der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter der Frauen. Und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruces seis du Maria, vol der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter der Frauen. Und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruces seis du Maria, vol der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter der Frauen. Und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruces seis tu María, vol der Gnade, den Herrn mit dir. Du bist gebenedeitet unter den Frauen, und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruces seis tu María, vol der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter den Frauen, und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruces seis tu María, vol der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter den Frauen, und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que gruces seis tu María, vol der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeitet unter den Frauen, und gebenedeitet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ir ist in dem Vater, in dem Sohn und dem Heiligen Geist. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Tercer misterio, la coronación de espinas. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor, empapado en su sacratísima sangre, desgarrado y magullado por los golpes, sin apenas poder respirar, y ver cómo es azotado y cómo le encajan la corona de la burla, perforando profundamente su sagrada cabeza. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo dentro de estas inefables y punzantes heridas mortales, causadas por esas espinas como dagas, a todos los que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio, especialmente a aquellos que han vendido o venderán sus almas eternas por avaricia o por su ambición de poder. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Unsere tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga la cruz. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor caído por tercera vez, sus santos pies terriblemente deformados, sus santas piernas desgarradas, sus amadas rodillas destrozadas, sus santísimas manos, brazos y codos tan magullados, golpeados y atormentados por atroces dolores. Sobre todo, amado Jesús, recordamos la herida de tu sagrado hombro, sobre el cual cargaste tu amada cruz. Esa herida que causó en tu santa carne y huesos una mayor angustia y dolor que cualquier otra santa herida. Tu carne tan desgarrada dejó tus huesos al descubierto. Oremos, oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en lo más hondo de estos tormentos salvíficos a todos los que tienen autoridad sobre otros.
desde la más simple autoridad hasta la de aquellos que tienen en sus manos la vida y el destino de los demás. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella quede sellada dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía.
amado San José, haz crecer en mí la fe, que con ella buscaré la esperanza y caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor clavado en la cruz, sufriendo una muerte dolorosísima y atroz, con su pensamiento atormentado, centrado en nosotros, en nuestra redención y salvación, finalmente entregándonos al cuidado de su Madre. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en lo más profundo de cada una de las llagas que sufriste en la crucifixión, las de tus amadas manos, tus santos pies y la venerada llaga de tu sagrado costado, a todas las familias, especialmente aquellas dentro de Alemania, cuyos padres se han divorciado o están por hacerlo. Asimismo, a todos aquellos que han cometido el abominable pecado del aborto o que lo están contemplando, y a todos aquellos que han sido víctimas de la perversión y el adulterio. Pongo también dentro de estas santas llagas, sangrientas y martirizantes, a todos los hijos de esas personas y familias, para preservarlos de la mancha de tales pecados y para preservarlos bajo la protección de la Sagrada Familia, libres de los deseos de la carne y de todo apego a las cosas de este mundo. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu santo nombre todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unsere Sünden. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige María, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Sagrado de corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. La salve, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Oramos un Padre nuestro por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Letanía por todas las familias y las ciudades de Alemania. Ahora recordamos las palabras de nuestro Señor en la cruz. Tengo sed. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la misión, ruega por nosotros. San José, patrón y guardián de la misión, ruega por nosotros. Santo Juan Diego, patrón de la misión, ruega por nosotros. Los 27 santos de la misión, celestiales intercesores de la misión, rueguen por nosotros. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles celestiales protectores de la misión, rueguen por nosotros. Los 9 coros de ángeles, siempre vigilantes de la misión, rueguen por nosotros. Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, oh Dios, Padre nuestro, escúchanos. Rogamos ante ti, Sagrado Corazón de Jesús, por todos los que en este día y en esta noche
en esta gran ciudad se encuentran en mayor necesidad de tu misericordia, amor y protección. De las almas acosadas por la tentación, ten piedad. De aquellos que han caído en el pecado, ten piedad. De aquellos que se han dado a las cosas mundanas y se han olvidado de ti, ten piedad. De aquellos que en este momento están en peligro de perderte para siempre, ten piedad. Haz que aquellos que están tentando a los demás se conviertan a tu amor. Por tu agonía, sálvalos, Jesús. Ten piedad. De aquellos que llevan a cabo negocios malvados y se enriquecen con el pecado, ten piedad. De aquellos en los medios de comunicación y entretenimiento que llevan a otros a alejarse de Dios, ten piedad. De las víctimas del pecado, ten piedad. De aquellos que realizan actos pecaminosos, ten piedad. De todos los que ponen en riesgo sus almas por la autoindulgencia y el lujo, ten piedad. Por tus flagelaciones, sálvalo, Jesús. Señor, escúchanos. De todos ellos, los desposeídos, los agotados, los hambrientos, de aquellos tentados por el suicidio, de los que son adictos en cualquier forma, ten piedad. Aquellos que están dedicados a rescatar a otros en cuerpo y alma, otórgales tu ayuda y protección. A aquellos en trabajos peligrosos, en especial la policía, los que se dedican al transporte, los bomberos, los que están en las Fuerzas Armadas, permite que tu presencia esté entre ellos, Jesús. A los enfermos y los que sufren, y por todos los que soportan cualquier agonía en la mente, el cuerpo y el alma, confórtalos, Jesús. A todos los que se van a someter a cirugía y los que van a operarlos, Jesús, ayúdalos en cuerpo y alma. Los que no pueden dormir, los solitarios y aquellos que no se sienten queridos, mantente cerca de ellos, Jesús. Aquellos que viven en el temor o la angustia, cálmalos, Jesús. A los dementes y aquellos con enfermedades mentales, manténlos en tu poder, Señor. Aquellos que cuidan a los dementes, hazlos tiernos de corazón y compasivos. A los médicos y enfermeras, dales fidelidad y simpatía. A los sacerdotes y doctores llamados este día y esta noche, recompénsalos, Jesús. Por tu corona de espinas, líbralos, Jesús. Señor, escúchanos. A aquellos que deben sufrir el luto, visítalos y sosténlos, Jesús. A aquellos para quienes hoy será su última noche en la tierra, le rogamos a San José que los ayude a profundizar su arrepentimiento. Señor Jesús, recibe sus almas. Por aquellos a los que una muerte repentina llama a tu juicio, Jesús, ten piedad de ellos. Por aquellos que mueren rechazando el misterio de la Iglesia, Jesús, ten piedad de ellos. Por aquellos que mueren inconscientes, Jesús, ten piedad de ellos. Por aquellos que mueren ciego a sus pecados, Jesús, ten piedad de ellos. Por las almas de los no creyentes y los herejes que están cerca de la muerte, rogamos tu divina misericordia, Señor Jesús. De aquellos temerosos de morir, convierte su tristeza en alegría.
de los sacerdotes religiosos y todos los católicos moribundos. Ten piedad y recíbelo, Señor. Por nosotros y aquellos en nuestras familias en nuestra última hora. Otórganos el perdón de nuestros pecados y nuestras omisiones a través de la intercesión de San José, patrón de los moribundos, y otórganos una muerte feliz. Por tu santa muerte, líbralos, Jesús. En nombre de aquellos que no han hecho una plegaria hoy en este país de Alemania, permítenos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divinas alabanzas. En nombre de aquellos que se olvidan de Dios, ya sea para alabarlo o siquiera para darle gracias, digamos las divinas alabanzas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Reparación. A manera de reparación, en nombre de aquellos que blasfeman de los irreverentes en la iglesia y durante la Santa Misa y en el Santísimo Sacramento del altar, digamos: bendito, alabado, santificado y venerado y adorado sea Jesucristo en su trono de gloria y en el más sagrado sacramento del altar. Amén. Amén. Oh Dios eterno y omnipotente, mira al rostro de tu Cristo y por amor a Él, que es el sumo y eterno sacerdote, ten piedad de tus sacerdotes. Recuerda, Dios misericordioso, que no son sino unos seres humanos débiles y frágiles. Renueva en ellos la gracia que han recibido por la imposición de las manos del obispo. Guárdalos cerca de ti, para que el enemigo no prevalezca contra ellos, a fin de que nunca hagan nada que desdiga en punto alguno de su sublime vocación. Oh Jesús, eterno sumo sacerdote, a ti ruego. Por tus sacerdotes fieles y fervorosos. Por tus sacerdotes infieles y tibios. Por tus sacerdotes que laboran en casa o fuera, en campos de misión. Por tus sacerdotes jóvenes y mayores. Por tus sacerdotes moribundos.
por las almas de tus sacerdotes en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, a los sacerdotes que me absolvieron de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas misas asistí, que me dieron tu cuerpo y tu sangre en la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron y me instruyeron o me animaron y me ayudaron, a los sacerdotes a quienes debo algo en cualquier otro modo, especialmente. Oh Jesús, guárdalos a todos cerca de tu corazón y bendícelos copiosamente, así en el tiempo como en la eternidad. Amén. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa. Dale, Señor, tu corazón de buen pastor. Los sucesores de los apóstoles. Dale, Señor, solicitud paternal por tus sacerdotes. Los obispos puestos por el Espíritu Santo. Compromételos con sus ovejas, Señor. Los párrocos. Enséñales a servir y a no desear ser servidos, Señor. Los confesores y directores espirituales. Hazlos, Señor, instrumentos dóciles de tu Espíritu. Los que anuncian tu palabra. Que comuniquen Espíritu y vida, Señor. Los asistentes de apostolado seglar. Que lo impulsen con su testimonio, Señor. Los que trabajan por la juventud. Que la comprometan contigo, Señor. Los que trabajan entre los pobres. Haz que te vean y te sirvan en ellos, Señor. Los que atienden a los enfermos. Que les enseñen el valor del sufrimiento, Señor. Los sacerdotes pobres. Socórrelos, Señor. Los sacerdotes ancianos. Sánalos, Señor. Los sacerdotes tristes y afligidos. Consuélalos, Señor. Los sacerdotes turbados. Dales tu paz, Señor. Los que están en crisis. Muéstrales tu camino, Señor. Los calumniados y perseguidos. Defiende su causa, Señor. Los sacerdotes tibios. Inflámalos, Señor. Los sacerdotes desalentados. Reanímalos, Señor. Los que aspiran al sacerdocio. Dales la perseverancia, Señor. A todos los sacerdotes. Dales fidelidad y a la iglesia, Señor. A todos los sacerdotes. Dales obediencia y amor al Papa, Señor. A todos los sacerdotes. Que vivan en comunión con su obispo, Señor. Que todos los sacerdotes promuevan la justicia con que tú eres justo. Que todos los sacerdotes colaboren en la unidad del presbiterio, Señor. Que todos los sacerdotes, llenos de ti, vivan con alegría en el celibato, Señor. A todos los sacerdotes, dales la plenitud de tu espíritu y transfórmalos en ti, Señor. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes. Haz que sus palabras sean solo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya. Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios, que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida. Que sean hombres testigos del eterno de nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. Que sean fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad y que vivan con alegría del don recibido. Te lo pido por tu Madre Santa María. Ella que estuvo presente en tu vida, estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amén. Oración por las vocaciones. Amado Dios, te alabamos y te agradecemos por enviarnos a tu Hijo, nacido de la Virgen María. Te alabamos, Jesús, por fundar la Iglesia y llamarnos a participar en tu vida divina.
Ayúdanos a todos en la pastoral de vocaciones, ayudarte a llamar a los obreros de tu viña, a los trabajadores de tu iglesia que te ayudarán a cargar tu trabajo de redención. Reconocemos la necesidad que tienes de apóstoles en nuestro mundo, sacerdotes que traigan a la gente los frutos de la redención que nos has ganado en la cruz. Reconocemos la necesidad de que hermanos y hermanas den testimonio del amor de Jesús en nuestro mundo. Con humildad venimos a ti para que nos conduzcas y guíes al orar y alentar a hombres y a mujeres para que disciernan la llamada a servir a los demás de una manera más radical. Pedimos de manera en particular por los jóvenes de Alemania. Te pedimos, Señor, que mantengas ardiendo el fuego dentro de cada uno de nosotros, para que seamos instrumentos en la promoción de vocaciones al sacerdocio, vida religiosa y el sacramento del matrimonio. Humildemente te pedimos todo esto bajo la intercesión de María Santísima y tu Hijo Jesucristo. Amén. Conversión y protección. Y para aquellos que rezan por la conversión y la protección de Alemania y de las familias y del mundo entero, a través de la misión por el amor de Dios en todo el mundo, digamos: sálvanos, Señor, mientras estamos despiertos. Protégenos mientras dormimos, que podamos mantener la vigilia con Cristo y descansar con Él en paz, y que el Señor nos otorgue un día y una noche tranquilos y un perfecto final. Nuestra Señora de Guadalupe, bendícenos este día y esta noche. Amén. Damos las gracias a Dios y a todos los que nos acompañaron este día. Los invitamos para el próximo jueves, 11 de la noche, hora de Centroamérica, 6 de la mañana del día viernes en Europa, para orar juntos por los sacerdotes del país El Salvador. A continuación, el grupo Maica despedirá a nuestro Señor con una hermosa alabanza, y después el Padre Alejandro nos dará una pequeña bendición con el Santísimo antes de reservarlo. Habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que intenta destruirte. Él te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza. No podrás
la desgracia dominarte. Vi la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza, pues a mí se acogió, lo libraré, lo cuidaré, pues mi nombre conoció, me llamará, yo le responderé y estaré con él en la desgracia, lo salvaré y lo enalteceré, lo saciaré con días numerosos y haré que siempre pueda ver mi salvación, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza. Les agradecemos nuevamente su participación en esta jornada. Les damos las gracias al grupo Maica por su participación. Y a continuación, el que gusta quedarse a escucharlos con una o dos canciones. Y voy a decir una pequeña bendición. Que Dios te bendiga y te guarde. Ilumine Dios su rostro sobre ti y te sea propicio. Dios te muestre su rostro y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches y buenos días para Europa. Cada momento del día,
con el Espíritu Santo y con la Virgen María. Bendíceme, Padre, junto a tu Hijo Jesús. Dame tu Espíritu Santo, bendíceme con tu luz. Dame tu santa bendición, Rey de Reyes, dame tu santa bendición, Rey de Reyes, dame tu santa bendición. Rey de Reyes, dame tu santa bendición. Bendíceme, Padre. Bendíceme, Hijo. Bendíceme, Espíritu Santo. Amén. Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad, pues iluminas como luz del sol mi oscuridad. Si te he fallado hoy digo lo siento, y aquí postrado de arrepentimiento, hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad. Por una rosa blanca que nació en mi corazón, con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón. Quiero decir que ya no siento frío, pues tú pudiste llenar el vacío. Gracias María por plantar en mí todo tu amor. María, madre de amor, te ofrezco el corazón, y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo. María, madre del amor perpetuo, solamente tú puedes dar un corazón tan grande como el de tu Hijo Jesús. Rosa blanca que nació en mi corazón, con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón. Quiero decirte ya no siento frío, pues tú pudiste llenar el vacío. Gracias María por plantar en mí todo tu amor. María, madre de amor, te ofrezco mi corazón, y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi corazón. María, madre de amor perpetuo, solamente tú puedes dar un corazón tan grande. Yeah.
de tu Hijo, Jesús. Y descubrí
Jesús, para encontrar la paz eterna.